Guía básica número 2 para avanzar más rápido en Ayuntamiento 15. ¿Qué tal, chicas y chicos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Seguimos con mejoras muy importantes la primera semana de haber subido a Ayuntamiento 15. Bueno, pues nos encontramos en la aldea. Hace poquito más de 10 días que hemos subido a este nuevo nivel de ayuntamiento. Ya hicimos las mejoras más importantes, aquellas instantáneas que se tienen que hacer en el primer momento que subes a un nuevo nivel de ayuntamiento. Por acá les dejo la etiqueta de dicho video, de esa guía básica número 1, donde les muestro y explico a detalle todas esas primeras mejoras para que vayan y las vean. Hoy como tal estamos ya con el episodio número 2, donde bueno, son mejoras ya igual muy importantes, pero que se van poniendo en segundo plano. Digamos que las vamos colocando 5 o 6 días después del que subimos a un nivel de ayuntamiento, bueno, a este nivel en este caso, que se van desocupando constructores. Venga, esto dependerá de qué tanta pócima de constructores uses para ir acelerando todas tus mejoras como tal. Ya estamos en ese punto acá en esta aldea. Vamos a echarle un breve resumen. Por ejemplo, comenzamos con el castillo del clan, ¿no? Ya pusimos a mejorar el castillo del clan a nivel 11, en el cual pues pasamos de tener una capacidad de 45 a 50, nada mal. Hay un gigante, un globito, bueno, 5 espacios más, perfecto, es muy importante. Ahora también, ¿qué más hemos puesto? Hemos puesto lo que viene siendo a mejorar el cuartel a nivel 17, a desbloquear la druida salvaje, viene siendo importante, sobre todo en TH16, la vamos preparando aquí, desbloqueando esta nueva tropa, así que ya la estamos mejorando. De hecho, en 4 días sale esta mejora, porque como os he comentado, esta mejora la hemos puesto al quinto o sexto día de que subimos. Ya estamos ya como en el día 10-12, pues ya van transcurriendo varios días, he ido avanzando estas mejoras. ¿Qué más pusimos también? Bueno, en el laboratorio, obviamente, sin parar. En el episodio número 1 vieron todo lo que mejoramos instantáneamente. Ahorita como tal, bueno, saqué las zanahoras de terminar de mejorar. Lo que viene siendo, puse ahora la Valquiria, preparándola para el ataque de druidas con druida y la, lo que viene siendo Valquirias con raíces, para ver cómo va en TH15, que en TH16 está bastante top. Vamos a ver qué tal está en TH15, por eso estoy dándole prioridad aquí a las Valquis como tal. No recuerdo si es este nivel nada más o alguno más, iremos viendo. A ver qué más también traemos por aquí. Bueno, pues en cuanto a defensas, ya estamos comenzando con defensas importantísimas, las torres de hechizos, sacarle venenito e invisibilidad. Son, yo suelo usar una con veneno, otra con hechizos de invisibilidad pegada al ayuntamiento, entonces por eso estoy sacando aquí las dos a nivel 2, vaya, pero una la pondré al 3 y la otra tal vez la dejo un tiempecito en nivel 2, al final la saco igual con la invi. Básicamente la que esté más pegada voy a pegar una al TH y la pondré con invisibilidad para provocar fails de una estrella. Importante las torres de hechizos. Ya, bueno, en el episodio número 3, que se vendrá como una semana, les voy explicando algunas otras mejoras de defensas que, bueno, ya podrán intuir que va a ser, a ver, de rápido, pues será águila, catapulta, ballestas, infernales, antiaéreas, pues eso se va a mejorar en el siguiente episodio ya como tal. Son defensas primordiales en todo nivel de ayuntamiento, obviamente. Bueno, a ver, también, por supuesto, vamos a ir dándole a las máquinas de asedio. De hecho, es lo siguiente que voy a mejorar seguramente, máquina de asedio, habilidades, es lo siguiente que voy a poner en cuanto a la caseta de animales también, que ya la estamos aquí mejorando. Perfecto, creo que no lo había comentado también, pero la caseta de animales es importante, pues no olvidarla, ya hay que irla mejorando, todo desbloqueando poder ataque básicamente. Se dan cuenta que es lo que vamos haciendo. A ver, pues nada, en laboratorio, ¿qué más vamos a poner? Bueno, pues iremos viendo lo que vayamos necesitando como tal. Los héroes no los he mejorado nada básicamente porque bueno, estoy muy ocupado, dedicado con los constructores a defensas, o bueno, ya vieron ahí, desbloquear tropas, bueno, las máquinas, mascotas. Y los héroes están bastante bien. Subí full rey, reina, reina, senti, lucha, los primordiales. El rey un poquito más bajo, pero no hay ningún problema. Entonces, aguanto un poquito con los héroes, digamos. Igual a librito, martillito pues de héroes, obviamente voy a ir mejorándolos sin problema posteriormente. Y como, bueno, el elixir oscuro, como les he comentado, lo estoy dedicando, lo dediqué ya al Valkis y así. Algunas tropas también, pues. No había para héroes como tal, pero el librito martillito de héroes definitivamente pues ya utilizamos. A ver, vamos avanzando por aquí. Todo el recurso que me va sobrando, ahorita les muestro, pues obviamente vamos mejorando muritos. Ahorita como tal les muestro.
A ver, el farming también en TH15 está bastante fácil, bastante atractivo realmente. Aquí lo pueden ver, en la primera búsqueda, pues nos encontramos aquí un muy buen botín. Venga, 500, 900, muy bien. Ponemos esto, ponemos lo siguiente y ya está. Pues sí, me he ido mejorando muritos, como les voy comentando, a nivel 14, con recursos, ya sea oro o rosa, lo que me vaya sobrando, pues vamos mejorándolos como tal. Y los héroes, os muestro, pues no he avanzado con ellos, básicamente. Algún que otro nivel, bueno, algún nivel nada más le puse ahí a la reina arquera con algún libro que había en su momento. Es como lo llevamos, realmente es como la vamos llevando tranquilamente. Las mejoras ya tardan varios días, así que igual saben que tengo más aldeas. Y pues me lo tomo tranquilo. Uy, qué buen botín aquí también. Qué buen botín. Vamos a poner esto acá. Cuartel acá probablemente. Vamos a esperar aquí 10 segundos que hagan funnel ahí el rey y la reina por los bordes. Vaya para un poquito, ahí está. Para que los mineros vayan un poquito más al centro. Y listo. Uy, congelamos esto. Nos fue un poquito tarde, pero a ver, la cosa vamos a ponerla aquí. Voy a volver a congelar y hasta si puedo agarrar la infernal en único para que no me moleste mi rey. Bien, voy a sacar de la izquierda, me estaba jodiendo ahí. Pero no tanto. Vamos a poner la habilidad del rey. La reina. A curar aquí otra vez. Yo creo que aprende la habilidad aquí. Aprende la reina acá. Y vamos a congelar este infernal con la bombardera. Bueno, a ver, estamos farmeando aldeas denigrantes, débiles, abandonadas. Buenísimas. Traemos héroes, traemos la máquina de asedio. Importante en niveles inferiores, TH13, por ejemplo, 14. Rápidamente sacar lo que viene siendo su cuartel de asedio, porque aunque no lleves tropas dentro de él, siempre lo he explicado, para farmear, pues puedes apoyarte con un cuartel de asedio. Es fundamental, definitivamente. Ahí pueden ver. Sobre todo, THs más bajos que no tienes, normalmente no estarán los héroes. Esto pasará después de la liga, que estabilice un poquito mis constructores ya con mejoras, desbloqueando cosas importantes. Voy a destinar mínimo, pues, uno o dos, todo tiempo, mínimo un constructor mejorando héroes, definitivamente. Pero prioridad a la reina arquera, centinela, luchadora, obviamente. Y si no, es que hasta dos es lo que voy a ir poniendo como tal. Y nada, pues así es como vamos. Ya en 9 horas sale otro constructor. Definitivamente lo que voy a poner con ese otro constructor, lo voy a dejar de una vez. Máquina de asedio. Hay que sacar la siguiente máquina de asedio. No quiero tener ahí bloqueo. Me genera ansiedad de repente. Que me esté algo pendiente por desbloquear, igual aunque no sea tan importante, pero porque las máquinas las puedes llevar de nada, pero voy a poner vamos a sacar la siguiente máquina de asedio, que es esa excavadora. Vamos a sacar la siguiente habilidad, que creo que es la velocidad, aunque no es tan útil aquí en este nivel de ayuntamiento, o igual ya viene siendo, pues esas dos cosas, y ya como tal me sigo de lleno con defensas. Pues nada, chicos, venga, así es como va nuestro ayuntamiento 15. Por cierto, recuerden que todo esto es sin pase de oro, no sé, no lo comenté al inicio, creo. Pero bueno, saben que juego sin pase de oro para que consideren los tiempos, los costes. Que bueno, son sin pase de oro para que lo tomen en cuenta. Y ahí vamos avanzando, poco a poco, pero avanzando. Bueno, chicos, no olviden suscribirse, dejar un buen me gusta. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. We'll be right back.